El día de hoy tenía planeado hacer un video dedicado a una paradoja sobre el infinito que está teniendo bastante impacto dentro de la discusión del argumento cosmológico, actualmente al menos. Me refiero a la paradoja Grim Reaper, por lo que iba a hacer un video íntegro al respecto. Pero he visto que Enric, del canal de Adictos a la Filosofía, quien creo que es el youtuber de filosofía o filotuber, no sé cómo llamarle, más famoso en español, también el que creo que mejor contenido hace, pues que también ha estado subiendo en su canal secundario una serie dedicada al finitismo causal, en donde la mayoría de sus videos son sobre esta paradoja. Él presenta también otro tipo de argumentos, pero me centraré en este argumento en específico. Al ver que él expone sus argumentos en una serie sobre finitismo causal, una serie muy buena por cierto, pues he cambiado de planes y me gustaría también hacer un video en el que interactúe con los argumentos de Enric. Y a la vez otros que creo que también podrían interesar a cualquiera metido en el debate sobre el argumento cosmológico y sobre la existencia de Dios en general. Como dije, la situación dialéctica en términos simples es el argumento Kalam. El argumento Kalam, al menos en su versión más popular, popularizada por Craig, pues se podría representar en el siguiente silogismo. Premisa 1. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Premisa 2. El universo comenzó a existir. Conclusión, el universo tiene una causa. De aquí se buscaría inferir que dicha causa es un ser atemporal, espacial, personal, extremadamente poderoso, inmaterial, al cual su proponente principal, William Lane Craig, identificaría como Dios. Este es el argumento base, el cual ha despertado un gran debate gigante entre filósofos. Seguramente es el argumento cosmológico más famoso de la filosofía anglosajona. Incluso en la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, en la entrada de argumentos cosmológicos para probar la existencia de Dios, pues tiene un propio apartado. Bien, por diversos motivos, este tipo de argumento Kalam ha sido reformulado a través de los años por otros filósofos. Hay rasgos comunes que se mantienen, aún así, por ejemplo, se mantiene el sentido de causalidad que Craig entiende en el argumento original. Pero lo que se ha cambiado ha sido la dependencia del argumento a si el universo tiene una causa o no. El Kalam original, lo que probaría de ser exitoso, es que el universo tiene una causa, pero aún así es al menos concebible que el universo tenga una causa, y a pesar de eso, que hayan antecedido a esa causa infinitas. Ante tal situación, filósofos como Andrew Locke, y específicamente, quien es la referencia de Enric, Alexander Proust, pues han reformulado el argumento Kalam para buscar no una causa del universo, sino una primera causa, en el sentido de causalidad en el cual el Kalam lo ha entendido. Esta nueva forma de entender el Kalam iría más en consonancia a afirmar que no puede haber infinitas causas, una antecediéndole a la otra, más que a la búsqueda de una causa del universo. Es ahí cuando Alexander Proust introduce la tesis del finitismo causal, la cual básicamente consta de dos condicionales: que es metafísicamente imposible la existencia de un número infinito de causas y que es metafísicamente imposible la existencia de un número infinito de causas colaborando para producir el mismo efecto. Aunque son dos condicionales, asumo que el más relevante para efectos de esta discusión será el primer condicional, porque este es el que deja fuera la existencia de un pasado infinito de causas, una regresión causal infinita. Lo que prueba este nuevo estilo de argumento Kalam a través del finitismo causal es que no puede existir una regresión infinita de causas. Y no solo es que no puede existir una regresión infinita de causas, sino que es metafísicamente imposible que tal cosa suceda. Entonces nos dejamos afuera estas cuestiones de cosmología, el Big Bang, el teorema por The Good Villain King y otras cosas que sí discutía Craig a la hora de abordar el Kalam y que seguramente lo hacían más polémico. Entonces, el trabajo de los finitistas causales, si es que quieren un nuevo Kalam exitoso, entonces será proveer razones para aceptar el finitismo causal. Para hacer esto, una forma particular es recurrir al poder explicativo del finitismo causal a la hora de solucionar los problemas, específicamente a la hora de solucionar paradojas. Lo que se busca mostrar es que negando una serie infinita de causas, pues se puede solucionar diversos puzzles, diversas paradojas, y esto nos da razones para decir que el finitismo causal es una opción que tiene ciertos cometidos metafísicos que debemos aceptar en pro de quitarnos muchos problemas de encima, y que con esto barreríamos el pasado infinito dentro de nuestra lista de posibilidades, pero que sería un precio razonable a pagar a cambio de solucionar muchos otros problemas. Es en ese contexto en donde sale el argumento de la paradoja Grim Reaper,
como una paradoja que puede solucionar el finitismo causal, al menos como lo plantea Alexander Proust, y que al solucionarlo pues refuerza el finitismo causal. Como dije, Enrique ha actualizado una serie de videos en donde trata el finitismo causal, donde ha expuesto, entre otras paradojas, al Grim Reaper como un argumento que asumo yo que lo tiene bastante convencido por la frecuencia con la que lo ha desarrollado, ya sea como soporte para el finitismo causal o como una paradoja que puede probar por sí sola la finitud del pasado, como ha mostrado en algún video. Por mi lado, yo no me veo convencido por este tipo de argumentación, y aunque me parece brillante la defensa que le da Enrique y la defensa que se le da desde el sector anglosajón, pienso personalmente que acaba fallando este estilo de argumentación, y por lo tanto pienso que si Enrique realmente adopta este estilo de paradoja como un soporte para el finitismo causal, pues se equivocaría. En este video quisiera desarrollar esto, mis principales problemas con el Grim Reaper, y esbozar el por qué yo pienso así. Yo claramente no tengo nada en contra de Enrique, ni mucho menos, me parece que es el mejor canal de filosofía en español. Simplemente discrepo con sus argumentos, y estoy seguro que a él como filósofo profesional y scholar le debe parecer algo positivo, ¿no?, el que haya discrepancia, que al final de cuentas así es como ha progresado la academia analítica, básicamente. Obviamente esto es un contexto súper informal, pero asumo que se entiende mi idea. Voy a proceder a explicar la paradoja Grim Reaper, al menos como la presenta Proust, porque creo que debe ser el paradigma del Grim Reaper, al menos como formulación menos técnica. Obviamente Enrique ya lo explicaba en otras ocasiones, pero yo creo que puedo dar ciertos detalles que, aunque yo creo que Enrique seguramente ya debe saber porque se nota que es una persona muy informada sobre el tema, pero aún así creo que sería necesario explicitar por motivo de este video, por fines didácticos. Pensemos en un ángel de la muerte, llamémoslo Grim Reaper. La función del Grim Reaper es solamente agitar su guadaña y matar a Fred. Esto es todo lo que sabe hacer. No es muy complicado de entender. Ahora, consideremos que además de tener la misión de matar a Fred, el Grim Reaper tiene otra cosa que tener en cuenta para realizar su misión. Y es que el Grim Reaper hace esto si, y solo si, no existe un Grim Reaper anterior que haya matado a Fred. Esta es la regla que siempre regirá a cada Grim Reaper cada vez que exista. Ahora pensemos en dos horas, digamos las 12 y las 12 y 1. ¿Lo tenemos? Bien. Consideremos un número infinito de Grim Reapers que tienen las coordenadas de matar a Fred, si y solo si no hay un Grim Reaper anterior, de entre los infinitos Grim Reapers, que ya haya matado a Fred. Entre esos dos horarios que hemos establecido, cada Grim Reaper se ubicará por fracciones equivalentes. Es decir, las típicas medidas de fracciones de un medio, un cuarto, un octavo, y así sucesivamente. Por ejemplo, el Grim Reaper número 1 se ubicará a las 12 y 1. El Grim Reaper número 2 se ubicará a las 12 con 30 segundos. El Grim Reaper número 3 se ubicará a las 12 con 15 segundos. El Grim Reaper número 4 a las 12 con 7 segundos y medio. Y así sucesivamente ad infinitum. En ese caso tendremos un número infinito de Grim Reapers, dado que siempre podemos fraccionar el tiempo de manera indefinida. Es decir, infinitos Grim Reapers en infinitas fracciones de tiempo. Esto es suficiente para generar una contradicción lógica. Pensemos en cualquier Grim Reaper de la serie de Grim Reapers infinitos. Pensemos en el último, el Grim Reaper número 1. Hemos asumido que su rol es matar a Fred si, y solo si, no hay ningún Grim Reaper anterior que haya matado a Fred. Asumamos que nadie más lo ha hecho. Entonces, porque así es su rol y esas son las coordenadas de su misión, el Grim Reaper número 1 debe matar a Fred. Entonces, el Grim Reaper número 1 mata a Fred. Pero, aquí es cuando vienen los problemas, y es que si bien hemos asumido que el Grim Reaper número 1 matará a Fred, el mismo análisis aplica para el Grim Reaper número 2. Hemos dicho que ningún Grim Reaper anterior al número 1 ha actuado. Por lo tanto, con más razón, ningún Grim Reaper anterior al número 2 ha actuado. Por poner una analogía, digamos que yo, el día de hoy, te digo que jamás en mi vida he bebido una sola lata de cerveza. Bueno, si es verdad que hoy día, si hacemos retrospectiva de mi vida, jamás he bebido una lata de cerveza, entonces podemos decir que a fortiori, el día de ayer tampoco he bebido jamás una lata de cerveza. Si es verdad el día de hoy que jamás lo hice antes, entonces con doble razón es verdad ayer que jamás lo hice antes. Lo mismo en el caso del Grim Reaper. Si es verdad que antes del Grim Reaper número 1 nadie ha matado a Fred, a fortiori es verdad para el Grim Reaper número 2 que nadie ha matado a Fred.
Por lo tanto, el Green Reaper número 2 tiene que matar a Fred. Entonces, el Green Reaper número 2 mata a Fred. Pero, claro está, esto reduce al absurdo que el Green Reaper número 1 haya matado a Fred, cosa que habíamos asumido en un inicio y que ahora sería falsa. Este mismo análisis aplica para todas las series de Green Reapers pasados, tanto para el número 3, el número 4, el número 5 y así regresivamente ad infinitum. Por lo que hemos acordado, el rol de cada Green Reaper es matar a Fred si es que no hay ninguno anterior que haya matado a Fred. Por lo tanto, debe haber algún Green Reaper que mate a Fred, debería de haber uno. Pero a su vez, no hay ningún Green Reaper que haya matado a Fred, porque cada vez que tomamos a un Green Reaper al azar y asumimos que nadie antes de él lo ha matado, nos damos con la sorpresa de que este mismo análisis aplica justamente para el Green Reaper anterior a este, quedando siempre reducido al absurdo que el Green Reaper primero, que habíamos asumido que mata a Fred, realmente lo matara, sea cual fuera. Es así que un Green Reaper mata a Fred, pero ningún Green Reaper mata a Fred. Tenemos una contradicción explícita. A mí me parece que la manera más formal de verlo, la forma más adecuada y que esclarece mejor el asunto, es con la prueba que Robert Kunz hace y que muestra la contradicción en términos un poquitito más formales. La prueba A empieza asumiendo algo que vamos a reducir al absurdo, es decir, que mostraremos su falsedad. Asumamos por reductio que ningún Green Reaper ha actuado. Ahora, consideremos algún Green Reaper random, digámosle N. Por hipótesis, si ningún Green Reaper M actuó, en donde M es cualquier número anterior a N, entonces N actúa. Este es el rol de los Green Reapers. Por lo tanto, N actúa, mostrando que es falsa nuestra primera asunción, la de que ningún Green Reaper actuó. Es así que hemos probado que algún Green Reaper actúa. Por su lado, la prueba B busca probar la falsedad de la anterior prueba. En la prueba A, demostramos que algún Green Reaper actúa. Ahora probaremos que ningún Green Reaper actúa. Asumamos por reductio que algún Green Reaper actúa, digamos N, el que probamos que actúa en la prueba A. Si N actúa, es porque ningún Green Reaper M actúa, en donde M es cualquier número anterior que N. Pero si es así, entonces esto aplica también a fortiori para el Green Reaper N más 1, el cual es un Green Reaper anterior a N. Dado que ningún Green Reaper M con un número anterior a N más 1 actúa, entonces N más 1 actúa. Pero, y aquí se reduce el absurdo, el Green Reaper N más 1 es anterior a N, tiene un número mayor que N, está, por así decirlo, atrás que N. Pero habíamos asumido que ningún Green Reaper mayor o anterior a N actúa, pero ahora probamos que un Green Reaper mayor que N actúa, el Green Reaper N más 1, por lo que hemos reducido al absurdo nuestra asunción inicial, la de que N actúa. Estas son las dos pruebas que Kunz hace y que formalmente muestran por qué la paradoja emerge. Y es que algún Green Reaper debe actuar, si es que nadie anterior lo hizo. Pero, cuando asumimos por reductio que cualquier Green Reaper actúa, vemos que uno anterior a este debe actuar a fortiori, y se reduce el absurdo nuestra primera asunción, la de que el Green Reaper que sea que nosotros hayamos asumido que actúa, actuó realmente. Por lo tanto, hemos reducido el absurdo, tanto que ningún Green Reaper actúa por la prueba A, como que algún Green Reaper actúa por la prueba B, siendo falso que ninguno actúa, y también siendo falso que alguno actúa. Ahí tenemos la paradoja. Creo haber descrito de la forma más adecuada la paradoja y a su vez creo que es la forma en la que Enric la entiende. Obviamente, él también adopta otra versión un poco más formal que presenta Robert Kunz en un paper de 2014, pero a eso iré después. Me centraré por ahora en esto. Esta paradoja es seguramente de las paradojas que de funcionar más próximos nos dejarían al finitismo causal debido a que deja una contradicción explícita, la cual es su conclusión. Por lo que creo que es interesante de analizar. Aquí debo decir algo que quizás a alguien pueda sorprenderle, pero el Green Reaper no es propiedad de Alexander Bruce o de Robert Kunz. Es decir, en cierto sentido, sí lo es. Ellos le dan esta historia de Ángeles de la Muerte que van a matar a alguien llamado Fred y no puede matarlo ningún Reaper. Sin embargo, la paradoja tiene sus orígenes en décadas pasadas, mucho antes de que siquiera Craig presentara formalmente el Calam. Esta paradoja, de hecho, encuentra sus orígenes en José Benardete en 1964, en su libro titulado Infinity, an Essay in Metaphysics, el cual, como dato curioso, planeaba hacer una defensa a los infinitos, a la formación de infinitos, pero eso es solamente un dato curioso. Benardete nos ponía en un escenario en donde un hombre tiene que cruzar de un punto A a un punto B,
Mientras tanto, un dios pone una pared de concreto cuando haya recorrido la mitad de distancia. Pero, y aquí entra el aspecto paradójico, otro dios desconocido por el primero pondrá una pared de concreto cuando haya recorrido un cuarto de distancia. De la misma forma, otro dios colocará otra pared de concreto cuando haya recorrido un octavo de distancia, y así regresivamente hacia el infinito. La regla es que una pared va a impedir que este hombre recorra del punto A al punto B, si y solo si ninguna pared anterior ha evitado que el hombre recorra del punto A al punto B. La pared que le impide el camino no puede ser la pared que puso el primer dios, dado que antes de esta había otra situada a un cuarto de distancia. Pero tampoco pudo ser esta la que evita el camino, porque antes había una pared a un octavo de distancia, y así regresivamente sin una primera pared. Esto es paradójico porque aunque alguna pared está impidiendo que el hombre recorra del punto A al punto B, ninguna pared puede impedir que el hombre recorra del punto A al punto B, porque siempre hay una pared anterior fraccionada que le impide recorrer su camino. Hay una pared que le impide el camino, pero no hay ninguna pared que le impide el camino. Esto es una contradicción. Otro paradigmático ejemplo de una paradoja de Bernardete viene por parte de Stephen Jablo en su paper Paradox Without Self-Reference. Paradoja que me interesa presentar aquí y dejarla picando de momento porque más adelante voy a volver a ella. En grosso modo, es una reformulación de la paradoja del mentiroso. Pensemos en la siguiente proposición, digamos proposición A, que dice: esta proposición es falsa. Si es verdad que A es falso, entonces A es verdad. Pero si es verdad que A es falso, entonces es falso que A sea verdad. Contradicción. Lo que algunos filósofos han señalado es que esta paradoja genera contradicciones porque permite autorreferencia. Ahí es cuando entra Jablo, quien elaboró una paradoja del mentiroso sin autorreferencia. Considérese esta serie infinita de proposiciones. En este caso, cada proposición es verdadera, sí y solo sí, no hay una proposición verdadera que le siga, y será falsa si y solo si hay una proposición verdadera que le siga. Supongamos que S1 es verdadera, entonces todas las proposiciones que le siguen son falsas. Pero si esto es así, el mismo análisis puede hacerse para S2, dado que todas las que le siguen a S2 también son falsas. Por lo tanto, S2 es verdadera, contradiciendo a S1. Ahora, supongamos que S1 es falsa. Entonces, alguna proposición que sigue debe ser verdadera, porque estamos negando que todas sean falsas al dar como falsa a S1. Supongamos que Sn es verdadera, donde n puede ser reemplazado por cualquier número. En dicho caso, volvemos al inicio, dado que si Sn es verdadera y Sn dice que para todas las demás proposiciones son falsas, entonces el mismo análisis aplica para Sn más 1, dado que todas las proposiciones que le siguen a Sn más 1 son falsas. Entonces, Sn más 1 es verdadera, contradiciendo el valor de verdad de Sn, que ahora sería falso. Por lo tanto, si asumimos que es verdadera alguna proposición, cualquiera, tenemos que este análisis aplica también para la proposición siguiente, reduciendo el absurdo que la proposición que inicialmente asumimos como verdadera sea realmente verdadera, convirtiéndose en falsa, y así sucesivamente. Jablo en otra ocasión formularía otra paradoja de Bernardete en donde un demonio dirá que sí, solo si algún demonio anterior ha dicho que no. Y así tenemos otra buena cantidad de filósofos que han ido publicando sus propias versiones de la paradoja de Bernardete, las cuales no explicaré porque me demoraría demasiado seguramente. Y creo que la más reciente formulación de esa paradoja que al menos yo he podido constatar es la paradoja de la llamada sociedad eterna, la cual el mismo Enric de hecho la ha presentado en sus videos en defensa del finitismo causal. Si bien es cierto, la historia es distinta, la paradoja es del mismo estilo. Es básicamente una sociedad que tira una moneda y si sale cara, cantarán una canción sí y solo sí, no han cantado una canción antes. Asumiendo que siempre le salió cara, durante una infinidad de años, pues tendrían que haber cantado una canción. Pero claro, como siempre les ha salido cara, para cada año deberán haber cantado una canción, por lo que podemos tomar un año al azar, aleatorio, y deben haber cantado una canción en ese año. Pero esto aplica para el año pasado también, en donde también les ha salido cara, quedando reducido al absurdo que cada año en el que asumamos que cantan una canción, realmente cantan una canción. Y esto aplicará para cada año anterior, más contradicciones. Yo de hecho podría hacer mi propia paradoja de Bernardete, podría ser algo así como la paradoja de las sandías volátiles. Estas son sandías como las que venden en los mercados, solamente que tienen explosivos adentro y tienen la indicación de explotar sí, solo sí, una sandía anterior no ha explotado. Ahora, combinemos esto con una cantidad infinita de sandías.
tendremos otra paradoja nuevamente, ya que por cada sandía que consideremos, y asumamos que no hubo una sandía anterior que explotó, podemos dar en cuenta que este razonamiento aplica a fortiori para la sandía anterior. Por lo tanto, una sandía tuvo que haber explotado, pero ninguna sandía pudo haber explotado. Otra vez tenemos otra contradicción. El punto al que yo quiero llegar es al mismo que filósofos como Alex Malpass y en especial Nicolás Shackel han llegado. La paradoja la podemos adornar de diversas formas, pero todas las paradojas de Benarrete se caracterizan por algo, por su estructura formal. Si quitamos a los Grim Reapers, a los demonios, a las sociedades eternas, a los dioses, a las paredes o a las sandías con explosivos adentro, pues veremos que la paradoja puede ser desnudada a su nivel más abstracto. La paradoja siempre consta de dos cosas, de una regla y de un set al que le aplicamos esa regla. En este caso, formalmente, la regla y el set son los siguientes. La primera es la regla de la inocurrencia previa, la cual señala que para todo X, en un set S, ocurre P, si y solo si P no ocurrió en ningún anterior X. Básicamente señala que para cada cosa en la que pensemos, dicha cosa tendrá que hacer algo, lo que fuera, si es que otra cosa no lo hizo antes que ella. En donde los X pueden ser Grim Reapers, paredes de concreto, proposiciones, una sociedad, un demonio o lo que fuera. Y P será aquella funcionalidad que ejerce cada X, por ejemplo, cantar una canción o impedir el camino o matar a alguien, poner un punto en una hoja, explotar o lo que se nos ocurra. Pero esto aún no está completo, aún hay una condición extra. En este caso, el set en el que ocurren dichos sucesos, esto es, la cantidad de individuos X que tienen que realizar la propiedad P. Todas las paradojas de Benardete se caracterizan por hablar de un infinito regresivo, o sea, un set sin un primer miembro. Y esto se puede ver fácilmente porque, en principio, si el set no es infinito, pues no hay paradoja. Por ejemplo, supongamos que en la historia del Grim Reaper solamente hubieran 30 Grim Reapers. En dicho caso, el Grim Reaper que mataría a Fred, pues sería el último Grim Reaper, el Grim Reaper número 30. Debido a que si empezamos a aplicar la regla de la inocurrencia previa desde el número 1, acabaremos llegando a un primer Grim Reaper que acabe con la secuencia, porque al ser el último, no hay nadie antes que él que haya matado a Fred. Entonces, este último mata a Fred. Esto ocurre a su vez con todas las demás paradojas de Benardete. Por lo que la otra condición para las paradojas de Benardete es que la regla de la inocurrencia previa se aplicará a un set infundado, es decir, a un set sin un primer miembro, o un set regresivamente infinito. Entendido esto, vemos que las paradojas de Benarrete constan siempre de una regla y de un set. La regla de la inocurrencia previa y el set infinito sin un primer miembro, que es un set pues que está infundado. Sin estos dos componentes, no puede ocurrir una paradoja de Benarrete. Luego podemos adornarla más o menos, podemos adornarla con Grim Reapers, con paredes, con sandías volátiles o con lo que querramos. La paradoja Grim Reaper es básicamente esa estructura. Su columna dorsal se centra en dos cosas, la regla y el set al cual le aplicamos la regla. Y esto es simplemente porque la paradoja Grim Reaper es una paradoja de Benardete más. Ante lo dicho, lo que Enric señalará es que debemos rechazar la posibilidad de un set infinito. Con lo cual, esto lo que muestra es que al final, realmente lo que tienen en común todas estas paradojas es que asumen que es posible una serie causal infinita, ¿no? Y como eso es lo que todas tienen en común, la manera más elegante, sencilla, simple y unificada de matarlas todas es negando la posibilidad de series causales infinitas. Y es que Enric es finitista causal, después de todo, y lo que buscan los finitistas causales es establecer su postura a base del poder explicativo que tiene negar el set infinito en ese tipo de casos. Entonces, ante la estructura anteriormente presentada, lo que el finitista causal argumentará es que debemos echarle toda la culpa al set infinito, que debemos eliminarlo, y así solucionaríamos la paradoja. Sin embargo, lo que no se advierte si es que no se conoce cuál es la estructura formal de Benardete, si no estamos enterados es que todo consta de una regla de la inocurrencia previa y un set infundado, es que podría haber otro tipo de salidas. En este punto tengo que estar de acuerdo en algo con Enric, y es que la mayoría de salidas que se le suelen proponer a las paradojas de Benardete es simplemente formas de perder el punto o invitaciones a que el proponente de la paradoja de Grim Reaper reformule la paradoja
y en el mejor de los casos desplazan el argumento hasta que el contrario pueda sacar una reformulación de la paradoja de Bernardete. Por ejemplo, y bien lo critica Enric, cuando para resolver la paradoja formulada por Proust, se apela a rechazar la idea de un tiempo continuo y en su lugar apelar a un tiempo discreto. El problema es que esto es simplemente decirle al proponente de la paradoja Grim Reaper que reformule su argumento. Como Enric muestra, se puede hacer una paradoja apelando a la divisibilidad del espacio o incluso a otra versión como la de Robert Kunz, en la cual se usa un tiempo que no es infinitamente divisible, sino discreto, como la medida de días o años. Incluso, y como muestra la paradoja de Jablo, se puede hacer una versión completamente atemporal de la paradoja de Bernardete, simplemente aplicando a proposiciones, oraciones, statements o lo que uno desee. Lo que yo digo, y a lo que han llegado otros filósofos como Shackle, Alex Malpass e incluso el mismo Stephen Jablo, el anteriormente referido, es adoptar otro tipo de salida, otro movimiento para este tipo de casos. Pensemos en estas dos proposiciones: Javier es más alto que Juan y Juan es más alto que Javier. Estas dos proposiciones aparentan ser perfectamente plausibles y en principio no hay ningún problema con denotar a alguien llamado Javier que es más alto que Juan, y tampoco aparenta haber ningún problema con denotar a alguien llamado Juan que sea más alto que Javier. Son proposiciones completamente coherentes, lógicamente. El problema real es que sucede a veces que dos proposiciones claramente inocuas se convierten en incoherentes. Si bien es cierto, Javier puede ser más alto que Juan y Juan puede ser más alto que Javier, lo que no se puede hacer es que Javier sea más alto que Juan y que Juan sea más alto que Javier a la vez. No es posible la conjunción de estos dos, no es posible que ambos sean más altos que el otro a la vez. Esto deriva en una contradicción, porque para que se dé tal cosa, Javier debería ser más alto que Juan y en el mismo sentido no ser más alto que Juan. Y lo mismo con Juan, para que se haga sentido de esto, Juan debería ser más alto que Javier y a la vez no ser más alto que Javier. Es una contradicción explícita y no tiene sentido pensar que algo así se puede dar. Es una obvia violación al principio de no contradicción. Esto es a lo que voy a denominar par insatisfactible. Un par insatisfactible es una composición de premisas, las cuales pueden ser independientemente coherentes, sin implicar ningún tipo de contradicción explícita. Sin embargo, no pueden hacerse composibles, porque ahí es cuando las contradicciones empiezan a darse. Si se da una, no se da la otra. Son proposiciones que se pueden dar de forma independiente, pero no a la vez. Por ponerlo en un lema, por separado sí, pero juntos jamás, mejor solo que mal acompañado. Quizás otro paradigmático ejemplo podría ser el que ocurre con las fuerzas imparables y los objetos inamovibles. Realmente ignoro si es posible que exista una fuerza imparable o un objeto inamovible independientemente, pero asumamos que sí. El punto aquí es que, aunque fuera de esta forma, no es posible que ambas existan a la vez. Si existe un objeto imparable, pues no podría existir un objeto inamovible, que por definición pararía al objeto imparable. Y viceversa, un objeto imparable por definición movería al objeto inamovible, de lo contrario habría sido parado y no sería imparable. Alguien podría preguntarse, ¿y en qué es relevante todo esto para la paradoja del Grim Reaper? Es sumamente relevante porque, una vez desentrañada la estructura más formal de la paradoja, podemos hacer una estrategia muy similar para ver cuál es el problema, y es el diagnóstico del par insatisfactible. Mientras que el finitista causal, ante tal conjunción de proposiciones, su diagnosis es que todo el problema lo tiene el ser infinito por sí solo, lo que está siempre abierto para el proponente del diagnóstico del par insatisfactible es moverse para otro lado. Lo que el proponente del diagnóstico del par insatisfactible dirá es que el problema y la contradicción explícita radica cuando intentas juntar la regla de la inocurrencia previa y el ser infinito a la vez. El problema no lo tienen por separado, sino solo cuando se juntan. No tenemos por qué decir que no pueden existir sets infinitos de espacio o de tiempo, ni que no puede haber Grim Reapers con instrucciones de hacer algo si y solo si nadie lo hizo antes. Lo que el proponente del diagnóstico del par insatisfactible negará es que estas cosas se puedan juntar a la vez. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que son contradictorias, derivan en inconsistencias lógicas, y aunque sean posibles por separado, no son posibles a la vez. De la misma forma en la que Javier no puede ser más alto que Juan, y Juan no puede ser más alto que Javier a la vez, no es posible juntar la regla de inocurrencia previa y al ser infinito a la vez.
Una prueba de la contradicción explícita que se deriva en términos puramente formales al juntar la regla de una ocurrencia previa y el ser infinito la deriva Nicolás Shackel en su paper proponiendo esta solución. Sea como fuera, el punto es que, si hacemos esto, la paradoja Grim Reaper, y de hecho todas las paradojas de Bernardette, pues, quedarían anuladas. Y la razón por la que quedarían anuladas es porque quien cuenta esta historia simplemente se ha contradicho a sí misma. El problema con el proponente de la paradoja Grim Reaper es que nos ha planteado un escenario en donde dos condiciones que son imposibles de que se den juntas, se den, y pretende de ahí sacar una conclusión. Ese argumento simplemente puede ser descartado porque se ha presentado un escenario contradictorio, pero no por culpa del infinito o por culpa de las órdenes que poseen los Grim Reapers. Es contradictorio por culpa de que intentas juntar esa regla y ese set a la vez. Eso es todo lo que se requiere para mostrar que es un escenario imposible lógicamente. Lo que el proponente del par insatisfactible dirá para solucionar la paradoja es simplemente que no se puede dar un escenario con infinitos, lo que sea, con esa regla de la inocurrencia previa. Es simplemente imposible, lógicamente, que a un ser infinito se le aplique en esos términos. No hay un mundo posible donde puedan juntar ambas condiciones, dado que los mundos posibles son mundos con proposiciones solamente coherentes, lógicamente, una con otras. A su vez, quizás también es posible un escenario con un tiempo infinito hacia el pasado, o en donde el tiempo sea infinitamente divisible. El diagnóstico del par insatisfactible en principio no dice nada al respecto, no dice que sea imposible o que sea posible por sí mismo, quizás sí, quizás no. Es una opción que no nos comete con nada de esto. Lo único que te dice es que si se diera un tiempo infinito o dos intervalos temporales infinitamente divididos, simplemente no se puede dar y es lógicamente imposible que se dé una serie de infinitos Grim Reapers, todos y cada uno, con la regla de la inocurrencia previa. No se puede juntar el ser infinito y la regla de la inocurrencia al mismo tiempo. Igualmente con todas las otras paradojas de Bernardette, con la paradoja de la sociedad eterna o los demonios de Diablo, las paredes y los dioses de Bernardette, y en general cualquier tipo de argumento que siga esta estructura formal, simplemente se anula la posibilidad porque no se pueden juntar esa regla y ese set a la vez. A su vez, esta es una opción mucho más simple para solucionar la paradoja, mucho más simple que el finitismo causal, ya que lo podemos solucionar sin hacer cometidos ontológicos como la imposibilidad de un pasado infinito, o la imposibilidad de la división infinita del tiempo, o la imposibilidad de la división infinita del espacio, y otras tesis que son realmente polémicas. El diagnóstico del par insatisfactible no dice nada al respecto de estas cosas, solamente te dice que si tienes un ser infinito, no le puedes aplicar esa regla, simplemente porque es contradictorio, y como estamos asumiendo que no existen mundos lógicamente contradictorios, entonces no existe ningún mundo posible en donde se junten tales cosas a la vez. Por lo tanto, las dos posibilidades son las siguientes. Por un lado, el finitismo causal, quien le echa toda la culpa al ser infinito, quien putativamente tendría la culpa de toda esta contradicción. Y por su lado, el diagnóstico del par insatisfactible, quien no le echa la culpa ni a la regla, ni al set por separados, de la misma forma en la que no diría que es imposible que Juan sea más alto que Javier, o que Javier sea más alto que Juan. Lo único que señala es que estas dos asunciones, la regla y el set, pues no se pueden combinar. Sin embargo, esto deja la puerta abierta a que haya mundos posibles con infinitos eventos temporales, hacia el pasado, hacia el futuro, o infinitas divisiones temporales, o infinitos Grim Reapers incluso. Lo único que te dice el proponente de este argumento es que si se ha dado esos mundos, jamás se ha dado junto a la regla de la inocurrencia previa. Jamás hemos tenido ni podremos tener infinitas cosas satisfaciendo todas y cada una esa regla. Pero repito, esto no implica que el pasado no pueda ser infinito o que no podamos dividir infinitamente el tiempo. Simplemente nos dice que estamos aplicando a un set una regla que no podemos juntarle. Es así como habríamos solucionado todas las paradojas de Bernardette, incluyendo la paradoja Grim Reaper, e incluso paradojas que el finitismo causal no puede resolver por sí solo, por ejemplo la paradoja de Diablo. Pero mientras que el finitismo causal lo hace con diversos cometidos ontológicos bastante costosos y dejando como imposible un ser infinito, el diagnóstico del par insatisfactible soluciona todo el problema haciendo silencio sobre todo esto. Únicamente diciéndote que no se puede dar un escenario en donde se junten el set infundado y la regla de inocurrencia previa a la vez.
La objeción de la fuerza misteriosa es un tipo de argumento que nos muestra Enric cuando nos enseña un escenario en el que tenemos infinitos Green Reapers. Esos están distribuidos justamente en infinitas regiones temporales. Bueno, lo que se pregunta Enric es que si ya tenemos a los Green Reapers de esa forma, entonces, ¿qué les impediría organizarse libremente usando su volición de una forma contradictoria? ¿Qué sucede? ¿Qué les estorbaría en este caso? Pero entonces, claro, si este escenario es posible, entonces tendría que ser posible también que los Grim Reapers decidieran libremente colocarse según la configuración del escenario paradójico. ¿Qué habría que lo impidiera? Si lo están decidiendo libremente, no habría nada que lo impidiera. O incluso si lo están decidiendo al azar, si esto de aquí es posible, ¿qué va a impedir que sea posible también el siguiente escenario? La idea es la siguiente. Si el finitismo causal no es verdad, este escenario es posible. Yo creo que algo similar señala Alexander Proust cuando escribe: si el finitismo causal es falso, tales escenarios deberían ser posibles. Pero si tales configuraciones son posibles, seguramente ninguna fuerza metafísica evitaría que cada Green Reaper eligiera libremente configurar sus respectivos diales en 10 y media, 10 y 15, 10 y 7.5, etc. Es decir, Proust cuestiona el diagnóstico del par insatisfactible y Enric me parece que está de acuerdo, pues cuando nos señala que sería problemático decir que no es posible para los Green Reapers el que se reorganicen libremente usando su volición partiendo de un escenario que no es contradictorio, hacia un escenario contradictorio, por ejemplo, que se pongan uno en las 11, otro en las 10 y media, otro a las 10 y 15, otro a las 17.5 y así ad infinitum, todos con la regla de la inocurrencia previa aplicándoles. ¿Qué clase de fuerza les está parando? Algo similar señala el filósofo Laureano Luna en un paper en el que responde a Stephen Yablo. Yablo, para resolver su paradoja de los demonios, lo que hace es decir que la paradoja no se puede dar porque es lógicamente contradictoria. Y a esto Laureano Luna responde lo siguiente: para ver cuán diferente es la lógica de cualquier factor ontológico, simplemente pregunte exactamente qué demonios son detenidos por la lógica, porque no hay una necesidad lógica en que sea un grupo particular de ellos. Esta respuesta surge de una intuición que creo que puede generar el diagnóstico del par insatisfactible, y es que el diagnóstico del par insatisfactible no dice que no pueda haber infinitos Green Reapers, tampoco que no puedan existir infinitas cantidades de tiempo. Simplemente te señala que no es lógicamente posible que exista un sed infinito y una regla de la inocurrencia previa. Por lo tanto, no sería posible una cantidad de infinitos Green Reapers que posean este tipo de coordenadas. Pero, y aquí entra el que argumenta desde la fuerza misteriosa. Bueno, pero ¿qué clase de fuerza misteriosa impide que suceda esto? ¿Por qué? ¿Qué detiene a los Green Reapers? ¿Hay acaso algún dios de la lógica previniendo que los Green Reapers se organicen de maneras contradictorias, vigilando que no ocurran contradicciones lógicas? Por lo tanto, se nos invitaría a pensar que entonces es inverosímil el diagnóstico del par insatisfactible. Esta objeción creo que es en inicio persuasiva y es interesante de analizar. Sin embargo, luego de un análisis detallado, creo que si se entiende cuál es la cuestión de fondo y si es un problema real o simplemente es entender mal el contexto dialéctico, pues creo que sale a notar que este tipo de preguntas no son realmente razonables. A lo primero que me remontaré, y creo que hay una similitud en la discusión muy interesante, es a los viajes en el tiempo, a la posibilidad o imposibilidad que se da respecto a si realmente yo puedo viajar a través del tiempo de la misma forma en la que viajo, a través del espacio, tratando al tiempo como si fuesen ciudades o locaciones a las que yo puedo moverme. Pues cualquiera que esté familiarizado con la literatura académica sabe que hay una larga discusión al respecto de esto. Pero creo que pocas paradojas más entrañables y más difundidas sobre los viajes en el tiempo hay, además de las paradojas del abuelo. Y creo que estas han sido responsables de que muchos se posicionen definitivamente como en contra de la posibilidad de los viajes en el tiempo. En este lugar yo también me ubico, pero no por las mismas razones, me parece. La paradoja del abuelo se basa básicamente en la idea de que uno podría viajar al pasado y entonces matar a su abuelo, y esto evitaría que tu papá nazca. Y por lo tanto, eso también evitaría que tú nazcas. Pero si esto es así, también hace imposible que mates a tu abuelo en primer lugar, porque no habrías nacido para hacer tal cosa. No habrías ni siquiera podido nacer para matarlo. Por lo tanto, tú podrías matar a tu abuelo, pero no podrías matar a tu abuelo. Cosa que es contradictoria
y creo que esto ha sido suficiente para convencer a muchos de que los viajes en el tiempo no son posibles. Ante tal escenario, el filósofo David Lewis, quien era un filósofo que veía posible los viajes en el tiempo, presentó una solución que ha preocupado bastante a los filósofos en la academia anglosajona. En este caso, la respuesta lewisiana sería señalar que si alguien viajara en el tiempo e intentara matar a su abuelo, pues este fallaría por alguna razón común. Por ejemplo, antes de hacerlo, tropezaría con la cáscara de una banana y no lo lograría. O el arma con el que pretendía dispararle a su abuelo fallaría o se quedaría sin municiones, o tendría un mal pulso y el disparo sería desviado, cosas de este estilo. Cualquier cosa que tenga que ver con una razón común. Esto ha hecho que la mayoría de filósofos acepte que la paradoja del abuelo no muestra que viajar en el tiempo es imposible, y que Lewis ha mostrado esto claramente. Aún así, del hecho de que la mayoría de filósofos haya aceptado por consenso de que no es imposible viajar en el tiempo, al menos por las razones de la paradoja del abuelo, sí que ha preocupado a muchos filósofos en el sentido mismo en el que Laureano Luna, Enrique o Proust se ven preocupados. Y es que se preguntan, bueno, pero ¿qué clase de fuerza misteriosa está impidiendo que yo cometa autoinfanticidio? ¿Qué clase de fuerza misteriosa está impidiendo que yo mate a mi abuelo? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué me está previniendo el hacerlo? ¿Hay acaso un dios de la lógica, o es la lógica, la fuerza de la lógica, que está en etéreo, viajando por el espacio, impidiendo que yo haga cosas? Considero que este interrogante es muy similar al reclamo que ocurre con la paradoja Grim Reaper y al diagnóstico del par insatisfactible. Si ya tenemos fracciones de tiempo infinitas, ¿por qué no puede haber infinitos Grim Reapers con las coordenadas de la inocurrencia previa? Y hago énfasis en que todos los Grim Reapers tengan la inocurrencia previa. ¿Qué es lo que impide que suceda esto? Yo admito que en principio la pregunta aparenta tener un sentido y que hay una sospecha fuerte, intuitiva, de que hay una fuerza misteriosa impidiendo que sucedan cosas. Sin embargo, yo creo que hay un contraejemplo que creo que sería interesante que analicemos y que reflexionemos al respecto antes de sacarnos opiniones apresuradas. Específicamente pienso en un caso que presentaba el filósofo Nicholas Smith. Pensemos en los caminos eulerianos. En teoría de grafos, un camino euleriano es un circuito el cual consta de aristas y vértices que conectan estas aristas. Y tiene una peculiaridad: no puedes cruzar por todas las aristas una sola vez, siempre tendrás que volver a alguna arista. Yo invito a cualquier escéptico a tratar de pasar con un lápiz por todas las aristas de un ciclo euleriano, solo una vez por cada una, sin volver nunca a ninguna arista. Esto es simplemente imposible. En el año 1700 en Königsberg, que fue el momento en que se descubrió esto, había una estructura la cual estaba hecha como un camino euleriano. La figura estaba plasmada ahí, por 7 puentes, y los ciudadanos tenían una tradición, y era que intentaban cruzar por todos los puentes de Königsberg una sola vez, sin volver a pasar por un puente que ya hayan pasado anteriormente. Claramente ninguno podía hacer tal cosa. Aquí vemos a un montón de humanos, seres libres, disponiéndose e intentando cruzar por cada una de las partes de Königsberg, pero jamás ninguno lo lograría. El punto aquí es que todos estamos de acuerdo en que no existe ninguna fuerza misteriosa impidiendo que los ciudadanos de Königsberg pasen por los 7 puentes una sola vez sin doblarse nunca. Euler mostró que de hecho es matemáticamente imposible, es algo geométricamente imposible de realizar, el cruzar por los 7 puentes una sola vez por cada uno. Bueno, admito que es probable que habiendo mostrado el caso de los ciclos eulerianos, se creen más preguntas aún. Pero yo creo que puedo articular una respuesta general la cual pueda aclarar cuál es mi posición al respecto de este tema. Voy a empezar mostrando algunos escenarios, solamente como fines ilustrativos, para llegar a mi punto. Consideremos los dos siguientes casos. Primero, consideremos un escenario en donde estoy en la casa de mi amigo, la cual tiene una cocina en la que él entra y sale en todo momento. Supongamos que estoy de invitado en su casa y me invita a pasar a su cocina para la cena. Sin embargo, cuando intento esto, algo empieza a empujarme justo en la puerta. No es nada espacial, dado que no hay nada en medio de la puerta y yo que me impida pasar. De hecho, mi amigo pasó tranquilamente por ahí, y yo hago todos mis esfuerzos, pero por más que lo intento, hay una presencia extraña ahí, empujándome cuando yo intento entrar. Este es un caso. Ahora, consideremos otro escenario en donde yo llevo viviendo con un amigo durante muchos años en su casa. Supongamos que su casa tenía un ático. Digamos que este ático era un lugar al que yo iba frecuentemente a meditar. Pero ahora supongamos que me mudo, y en esta nueva casa, sin que yo sepa, no hay un ático. Yo no estoy enterado de esto y empiezo a buscarlo por todas partes. Hago todas las cosas posibles a mi disposición,
pero siempre pasa algo que no me deja entrar al ático. Tropiezo con una banana quizás, o me canso y me quedo dormido, o simplemente no encuentro el ático. Pero no hay forma de que yo llegue al ático. Ahí es cuando yo me pregunto, ¿qué clase de fuerza misteriosa está impidiéndome entrar al ático? Estos casos están diseñados para algo bien específico, y es que sirve para analizar cuándo uno está legitimizado a poder preguntarse qué cosa está impidiendo que suceda algo y cuándo no. En el primer caso, aparenta haber una clarísima fuerza misteriosa, una fuerza que está impidiendo mi paso, y es que mi amigo me ha mostrado que de hecho él sí puede pasar sin ningún problema a la cocina. Sus gatos seguramente que también pueden, y tus amigos que no son yo, obvio que también pueden, pero yo por algún motivo no puedo, una presencia me empuja y no estoy entrando. Aquí parece estar claro que hay una fuerza misteriosa impidiéndome mi camino. En cambio, en la búsqueda del ático de mi casa, no aparenta haber una fuerza misteriosa. Por más que lo intente, no llego al ático, pero hay algo muy evidente. Simplemente no llego al ático porque no hay un ático en mi casa. No hay algo como intentar entrar al ático de mi casa y conseguirlo exitosamente. En el caso de entrar a la cocina de mi amigo, está probado que sí hay algo como intentar entrar a la cocina y poder conseguirlo exitosamente. Después de todo, él si lo intenta, al final puede, y prueba que es posible entrar a su cocina. Pero no hay un escenario en el que yo intente entrar al ático de mi casa y lo consiga exitosamente. No porque yo no pueda entrar al ático de mi casa, es que no hay algo como intentar entrar a un ático inexistente y conseguirlo exitosamente. Lo voy a extrapolar a un principio más claro. Es legítimo preguntarse qué está impidiendo que yo haga algo si es que hay un escenario en el que yo pueda intentar hacer ese algo y tener éxito haciéndolo. Esto para mí es muy evidente. Si yo estoy siendo impedido de hacer algo, es porque si ese impedimento fuese removido de mi camino, yo podría hacer ese algo. De ahí que no pueda realizar llegar al ático de mi casa, porque no hay algo como entrar a mi ático, y si hay algo como entrar a la cocina de mi amigo, porque mi amigo lo acaba de hacer de hecho. Si yo me dispongo a dibujar un círculo y empiezan a suceder eventos extraños como que se me quiebra la mano, mi lápiz explota, desaparecen las hojas de toda la casa, y esto sucede cada vez que yo intento dibujar un círculo, pues quizás podríamos hacer la hipótesis de que hay una fuerza que me está impidiendo que yo dibuje un círculo. Pero si yo por alguna razón me dispongo a dibujar un círculo cuadrado y empezaran a suceder todos estos eventos, nadie pensaría que esos eventos me están impidiendo que yo dibuje un círculo cuadrado. Simplemente me estoy disponiendo a hacer algo que no tiene una consecuencia. Es como entrar al ático de mi casa. Me dispongo a hacer algo que no tiene una consecuencia. Claramente, esto puede ser solamente circunstancial de este mundo. Puede que existan mundos posibles en los que yo sí tengo un ático. Pero esto solamente es un ejemplo. Y es un ejemplo de algo, y es que yo solamente puedo hacer cosas que, si las intento, puedo conseguirlas. Pero con cosas que por más que yo intente, no tienen resultados exitosos, no se puede hacer, no porque esté siendo impedido por algo, es que no es necesario impedirme tampoco. Si no hay nada que impedir, es inexistente el resultado de mi acción. Si decimos que estaba yendo a mi trabajo, y que algo me impidió llegar a mi trabajo, es porque se me impidió lograrlo exitosamente. Pero si no hubiese estado ese impedimento, yo hubiese podido llegar a mi trabajo. O si decimos que yo iba a ganar la carrera, pero me tropecé, decimos que el tropiezo impidió que gane la carrera, pero solo porque era posible para mí intentar lograr y ganar la carrera. En el caso de los puentes de Königsberg, la razón por la que nadie puede cruzar por los 7 puentes una sola vez, por más que sean agentes libres, con volición y que libremente lo estén intentando, es simplemente porque no hay algo como intentar cruzar los puentes de Königsberg y conseguirlo exitosamente. Si hubiese tal cosa, pues podríamos quizás hablar de una fuerza misteriosa que está impidiéndolo. Pero una vez entendemos que no hay un escenario en el que alguien, luego de intentarlo muchas veces, lo consiga, como yo intento dibujar miles de millones de veces un círculo cuadrado, entonces se entiende por qué no hay esta idea de que hay una fuerza misteriosa impidiéndolo. Nuevamente, es que no hay nada que impedir. Porque como el principio anteriormente establecido señala, solamente se puede impedir las cosas que se pueden intentar y lograr. Por ejemplo, entre las cosas que se pueden intentar y lograr exitosamente, están por ejemplo, pasar por la cocina de mi amigo o dibujar un círculo. Pero no cosas como dibujar un círculo cuadrado o cruzar por los 7 puentes de Königsberg. Simplemente no se pueden intentar y lograr, son escenarios lógicamente contradictorios. Lo mismo sucede con la paradoja del abuelo.
y es que no existe un escenario en el que alguien mata a su abuelo viajando en el tiempo. Cuando se me pregunta cuál es la fuerza misteriosa que impide que no pueda matar a mi abuelo, es simplemente que no hay ninguna, no hay una fuerza misteriosa impidiendo nada, porque no hay nada que impedir. No hay algo como intentar y lograr matar a tu abuelo antes de tu nacimiento, sencillamente porque son escenarios lógicamente contradictorios. La solución lewisiana quizás es confusa, porque apela a cáscaras de banana, a que te quedas justo sin balas, a que nunca apuntas bien, pero yo creo que una forma mejor de capturar esta idea, aunque no sé si Lewis estaría de acuerdo, es simplemente diciendo lo siguiente: si intentas matar a tu abuelo, pasará de todo, pero no matarás a tu abuelo antes de que nazcas, simplemente porque no hay algo como matar a tu abuelo antes de que nazcas. Es un escenario que no existe y no puede existir. Es una contradicción lógica, de la misma forma en la que no existen los escenarios donde intente dibujar un círculo cuadrado y lo consiga exitosamente. Las cáscaras de banana y los demás impedimentos son simplemente cosas que pasarán, pero no porque estén siendo enviadas por una fuerza misteriosa. Simplemente son cosas que pasarán porque son lógicamente posibles, pero las cosas contradictorias que no tienen contenido real no suceden. La explicación de por qué no puedo matar a mi abuelo no es que los eventos contingentes de la cáscara de banana y otros escenarios como quedarme sin balas, que me falle el pulso, sean la explicación de por qué no puedo hacerlo. La explicación es que no se puede intentar y lograr hacer algo que no se puede intentar y lograr. La confusión nace quizás por dos cosas. Primero, porque los escenarios de viajar en el tiempo quizás sean imposibles por otros motivos. Y quizás eso ya hace más inverosímil y extraño el escenario. Uno no puede esperar a que sucedan cosas verosímiles una vez aceptando un escenario imposible. Es como preguntarse, bueno, ¿pero qué verían mis amigos si yo dibujara un círculo cuadrado? O que quizás sea un escenario interesante de analizar, quizás sea una gimnasia mental interesante, pero ya estamos en el lodo especulando sobre escenarios que eran imposibles en primera instancia. Otra razón de la confusión quizás pueda ser porque nosotros podemos imaginar parte por parte el escenario de matar a nuestro abuelo. Imaginamos un caso en donde estamos frente a nuestro abuelo, luego otro en donde sacamos una pistola, otro en donde apuntamos, otro en donde jalamos el gatillo y listo, lo matamos. Pero el problema es que del hecho de que podamos imaginar parte por parte el escenario, no se sigue que el escenario entero sea posible, y de hecho sabemos que no lo es. Es como pensar que si vemos parte por parte el escenario de Escher, del sube y baja, y vemos que por separado son escenarios coherentes, entonces todo el escenario puede ser realizable y le pedimos a un arquitecto que lo construya. Sabemos que sea lo que construye ese arquitecto, no será jamás algo como eso. Pero simplemente porque no hay algo como eso que pueda ser construido, son medidas imposibles de recrear en el mundo real. Es como imaginar que podemos cruzar los 7 puentes de Königsberg sin doblarnos, solamente porque podemos imaginar parte por parte de cada puente siendo cruzada por nosotros sin doblarnos. O más aún, que aunque no podamos imaginar infinitos Grim Reapers con la orden de matar a Fred sí y solo si nadie más lo hizo antes, porque no podemos imaginar números infinitos de Grim Reapers ni un número infinito de cualquier cosa, aún así podríamos imaginar que un Grim Reaper a la vez tiene esta orden, y de ahí inferir que una serie infinita de Grim Reapers es posible. Pero esto, además de estar supuesto a contraejemplos como los ya mostrados, a lo mucho probaría que estamos imaginando cosas imposibles, y por otro lado, asumiendo que la imaginación es un criterio de modalidad válida, cosa que es muy dudoso. ¿Pero qué quiero llegar con todo esto? A lo que quiero llegar es que simplemente la pregunta de ¿qué fuerza misteriosa está impidiendo que haga esto? Solamente puede tener sentido y solamente puede ser contestada si es que hay algo como intentar hacer eso de lo que pedimos su explicación y lograrlo exitosamente, como por ejemplo entrar a la cocina de mi amigo. Pero si ni siquiera es posible tal cosa, como en el caso de los puentes de Königsberg, y lo es simplemente porque es lógicamente imposible, entonces es una pregunta que no tiene sentido. Aplicando la paradoja de Grim Reaper, ante la pregunta de qué impedirá que infinitos Grim Reapers se ordenen libremente de formas contradictorias, como nos lo narra Enric, o Prus, o Laureano Luna, es simplemente asumir de entrada que hay algo como poner infinitos Grim Reapers con la regla de hacer algo, si nadie antes lo hizo en un set infinito, y asumir que eso se puede hacer de forma exitosa. Es asumir de entrada que existen mundos posibles en donde tales cosas se pueden dar. Pero es que esto es ilegítimo, porque esto es justamente lo que el diagnóstico del par insatisfactible está diciéndote.
que no hay un escenario en ningún mundo posible donde tal cosa se pueda dar satisfactoriamente. Si se asume que hay una fuerza misteriosa impidiéndolo, es porque hay algo que es posible de hacer y que se puede impedir. Pero esto es solamente lo que el diagnóstico del par insatisfactible está negando de entrada. Esto es simplemente responder al diagnóstico del par insatisfactible afirmando lo que niega sin justificación mínima. Quizás la mejor forma sería analizarlo en términos de mundos posibles. Lo que el diagnóstico del par insatisfactible te está diciendo es que de todos los mundos posibles que se han dado, jamás se ha dado un mundo y es imposible que se dé uno que contenga un escenario como el de la paradoja Grim Reaper. En nuestro mundo actual, por ejemplo, definitivamente que no se ha dado, porque si aceptamos el diagnóstico del par insatisfactible, entonces tendríamos un mundo contradictorio, y este mundo actual no contiene contradicciones. En su lugar, los escenarios como el Grim Reaper son como mundos imposibles, flotando en torno a los mundos que sí son posibles, tal como los círculos cuadrados, los solteros casados, los mundos donde cruzamos los siete puentes de Königsberg sin doblarnos ni una sola vez, y así. Y esto no es para nada una petición de principio, todo lo contrario, es simplemente una consecuencia del diagnóstico del par insatisfactible, el que no hay mundo posible de todos los mundos posibles en donde tal cosa como una paradoja de Bernadette se haya dado. Es simplemente imposible, es justamente lo que se está diciendo. Todo lo contrario, quien estaría pidiendo el principio es justamente quien formula esa pregunta, porque para hacer esa pregunta y que tenga sentido, justamente se tiene que partir asumiendo que ese escenario ya es posible y que por eso hay una fuerza misteriosa que lo está impidiendo, como por ejemplo un dios de la lógica. Pero justamente esto es lo que se niega desde el diagnóstico del par insatisfactible. Entonces, ¿cuál es la objeción? La pregunta creo que no tiene ningún tipo de sentido, pero si tuviese que responderla de alguna forma, lo que diría es que simplemente no hay ninguna fuerza misteriosa. Lo que pasa es que no tenemos ni un solo mundo posible que contenga contradicciones lógicas. Si asumimos que todos los mundos posibles son coherentes lógicamente y aceptamos el diagnóstico del par insatisfactible, entonces es solamente una consecuencia del diagnóstico del par insatisfactible que en nuestro espacio modal de mundos posibles tenemos el conjunto de mundos posibles a todos los mundos que son coherentes lógicamente, y por afuera justamente están los mundos que no son posibles, como los mundos en donde hay círculos cuadrados, donde cruzamos los siete puentes de Königsberg sin doblarnos, en donde matamos a nuestro abuelo antes de nacer, y así sucesivamente. No hay objeción de la fuerza misteriosa, porque solamente hay fuerzas misteriosas de cosas que se pueden impedir, porque son cosas que pueden suceder. Pero el diagnóstico del par insatisfactible lo que te dice es que no es posible, porque la regla y el set no se pueden combinar. No hay nada que impedir entonces, porque no hay nada como eso. Enrique, Alexander Proust, Robert Kunz, Laureano Luna y todos los proponentes usuales de este tipo de paradojas en favor del finitismo causal tienen en su inmensa mayoría la característica de ser todos teístas, y específicamente teístas cristianos, es decir, suelen adoptar la religión judeocristiana. Este tipo de paradojas justamente sirven para ayudar al argumento cosmológico a derivar sus conclusiones, y este es un argumento en favor del teísmo, el cual la mayoría lo suele vivir dentro de algún tipo de religión. Aquí es donde yo creo que se viene un punto que es crítico para los proponentes de la paradoja Grim Reaper, y es que yo creo que es muy plausible decir que si muestran que el pasado es finito mediante el Grim Reaper, asumiendo que la paradoja es exitosa, que yo dudo, pero asumiendo eso, entonces creo que con la misma plausibilidad demuestran que el futuro es finito. Esto creo que sería desastroso para cualquier teísta, al menos para cualquier teísta cristiano, porque creo que la gran inmensa mayoría cree que existe un futuro eterno, particularmente un futuro eterno en el cielo o en el infierno o algo así. En las mismas escrituras bíblicas creo que hay diversos pasajes en los que se sugiere ese tipo de cosas. ¿Cómo se lograría probar tal cosa? Bueno, con inspiración en la paradoja de Diablo, que es al final de cuentas una paradoja más de Bernadette, creo que se puede formar algo similar, pero aplicado a Grim Reaper. Esta paradoja puede estar llamada la paradoja Grim Drinker. Llamemos a la regla que aplicará a todos los individuos del set como la regla de la inocurrencia posterior, la cual puede ser puesta en los siguientes términos. Para todo X, en un set S, ocurre P, si y solo si P no ocurrirá en ningún posterior X. Señalando básicamente que para cada X ocurrirá algo si y solo si ese algo no ocurrirá después. Luego, establezcamos esta regla en un set infinito, sin un último miembro, pero con un primer miembro, tal como en la paradoja de Diablo. Ahora supongamos que tenemos un número infinito de Grim Reapers, partiendo desde las 11 a las 12.
cada Grim Reaper ubicado en infinitas fracciones de tiempo en esa recta, partiendo desde las 11, infinitas veces hacia adelante con límite hasta las 12. Si a alguien le parece que las conclusiones se derivarían más fácilmente usando tiempos futuros discretos como años, por ejemplo partiendo del 2023 hacia 2024, 2025, 2026 y así por siempre, pues que lo aplique. De todas formas, asumiendo por reductio que el futuro es infinito, podemos enumerar cada año futuro con un número natural, quedando infinitos números naturales biyectables con infinitos años, infinitos años futuros que van a venir. Ya una vez hemos ordenado el set infinito de Grim Reapers, supongamos que hay una mesa con una botella de cerveza encima suyo, y cada Grim Reaper tiene la orden de beberse esa botella de cerveza, si, y solo si, ningún Grim Reaper posterior se va a beber esa botella de cerveza. ¿Cómo sabrán si en un futuro algún Grim Reaper beberá una cerveza o no? Bueno, nadie lo hará realmente, pero por fines prácticos digamos que algún ser omnisciente como Dios se lo revelará. Solo con estos dos condicionales ya podemos formar una paradoja simétrica a la paradoja de Benardete. Tenemos dos opciones. Primero, supongamos solo y exclusivamente por reductio que le es revelado al primer Grim Reaper que ningún Grim Reaper posterior a él va a beberse la botella de cerveza. ¿Qué sucede? Pues dado que el rol del Grim Reaper es beber de la cerveza si es que nadie lo hará, pues lo que debe proceder a hacer es beberse la botella de cerveza. Pero no tan rápido, porque si es verdad que nadie luego de él se beberá la cerveza, el mismo análisis aplica al segundo Grim Reaper a fortiori. Por hacer el contraste, nuevamente, si es verdad el día de hoy que jamás en el futuro volveré a beber una botella de cerveza, entonces a fortiori será verdad mañana que no volveré a beber nunca más una botella de cerveza en el futuro. Por lo tanto, el primer Grim Reaper debe abstenerse de beber la botella de cerveza y dejarlo a disposición del segundo Grim Reaper, el cual ha demostrado que debe beberse la botella de cerveza. Pero si esto es así, entonces hemos reducido al absurdo nuestra asunción inicial. Habíamos asumido por reductio que el primer Grim Reaper debe beberse la cerveza, pero ahora mostramos que es falso que él se beba la botella de cerveza, quedando demostrado que es el segundo Grim Reaper el que debe beberse la botella de cerveza. El problema nuevamente es que este análisis también lo debe hacer el segundo Grim Reaper. Si es verdad que nadie posterior a él beberá la botella de cerveza, entonces el mismo análisis aplica a fortiori para el Grim Reaper posterior a él, el tercer Grim Reaper, quedando reducido al absurdo que el segundo Grim Reaper se beba lata de cerveza. Por lo tanto, no haría nada y le pasaría la botella al siguiente Grim Reaper. Y así podemos proceder sucesivamente, quedando demostrado que siempre será falsa la asunción de que por cada Grim Reaper que asumamos que debe beber la botella de cerveza, sea ese quien vaya a beber realmente la botella de cerveza, porque el mismo análisis siempre aplicará para el siguiente Grim Reaper. La segunda opción, similar a la paradoja de Diablo, es partir desde el primer Grim Reaper y preguntarnos si es que le ha revelado o no que algún Grim Reaper posterior beberá la botella de cerveza. Asumamos que sí. Asumamos por reductio que le ha revelado que el Grim Reaper posterior beberá la cerveza. Por lo tanto, él, quien es el primer Grim Reaper de la serie, pues no haría nada y se lo pasaría al segundo Grim Reaper. El problema es que si sucede esto, volvemos al inicio, porque si asumimos por reductio que el segundo Grim Reaper beberá la botella de cerveza, entonces nos damos con la sorpresa de que el mismo análisis aplica para el segundo Grim Reaper, y luego del segundo para el tercero, y así sucesivamente, por lo que se vería regresado al inicio de la paradoja. El punto aquí es que tenemos la misma contradicción que en la paradoja original, pero con los tiempos cambiados, mientras que la primera paradoja, el análisis aplica a los Grim Reapers anteriores temporalmente, este se aplica a los Grim Reapers posteriores. Mientras que algún Grim Reaper tiene que beber la botella de cerveza, porque eso es lo que hacen los Grim Reapers, ese es su rol, aún así ningún Grim Reaper puede beber la botella de cerveza, porque por cada Grim Reaper que asumamos que la beberá, pues tendremos que ese mismo análisis aplica para el siguiente Grim Reaper, quedando siempre reducido al absurdo nuestra asunción original. Tenemos una contradicción, algún Grim Reaper beberá la botella de cerveza, pero ningún Grim Reaper beberá la botella de cerveza. Incluso yo puedo hacer un análisis similar al que hace Robert Kunz, un análisis que demuestra de manera más formal que la paradoja es la misma que en el caso del Grim Reaper original, solo que ahora estamos aplicándolo al futuro. En la prueba A se muestra que algún Grim Reaper actuará. Supongamos por reducto que ningún Grim Reaper actuará, entonces ningún Grim Reaper actuará. No obstante, consideremos a cualquier Grim Reaper de la serie infinita, a saber, el Grim Reaper número 1. Su rol es el de actuar si ningún Grim Reaper posterior actuará. Por lo tanto, el Grim Reaper número 1 actúa, pero esto reduce al absurdo que ningún Grim Reaper actuará. Por otro lado, en la prueba B se muestra que, si asumimos que algún Grim Reaper actuará
dígase el Grim Reaper número 1, entonces es verdad que ningún Grim Reaper posterior al número 1 actuará. Pero si esto es así, a fortiori, ningún Grim Reaper posterior al número 2 actuará. Por lo tanto, el Grim Reaper número 2 actuará. Pero esto justamente reduce al absurdo que el Grim Reaper número 1 actuará. Este análisis aplica para todos los miembros de la serie de Grim Reapers, quedando probado lógicamente que, aunque algún Grim Reaper debe actuar, por la prueba A, ningún Grim Reaper podrá actuar, por la prueba B. Si a alguien le incomoda la idea de Grim Reapers que dependan de sus propias acciones, de la acción de Grim Reapers futuros, o tiene problemas con la revelación divina o cosas de este estilo, pues simplemente podemos asumir que Dios será quien beberá esa botella si y solo si Él, disponiendo de su propia omnisciencia, no beberá nunca más. El primer día podríamos asumir que Él bebe, pero si es así, a fortiori aplica para el segundo día, y si el segundo día bebe, a fortiori aplica para el tercer día, y así sucesivamente. Procedemos de la misma forma y tenemos una paradoja de Benardete otra vez, solamente es cuestión de calibrar la historia un poco más según sea necesario. La paradoja es la misma, no es nada espectacular, es otra paradoja de Benardete. Es una paradoja con una estructura como la paradoja de Diablo, solo que llevado al contexto de los Grim Reapers. Entonces, aquí el proponente del Grim Reaper entrará en un dilema. Digamos que la paradoja Grim Reaper es de hecho exitosa. Cosa que no creo, pero supongamos que sí. Si es así, es porque la estructura de Benardete es una fuente de prueba filosófica. En este caso, si es verdad que la estructura de Benardete aplica para los eventos pasados, y en base a ello hemos podido probar que el pasado es finito, entonces por simetría podemos cambiar un poquito los tiempos de la estructura de Benardete y mostrar que aplica también para el futuro. Si la paradoja con estructura pasada muestra que el pasado es finito, podemos concluir con igual de plausibilidad que la estructura futura demuestra que el futuro es finito. Irónicamente, si la paradoja Grim Reaper funciona, entonces esto debería de aquejar la conciencia de cualquiera que se declare teísta y suscriba a alguna de las principales religiones monoteístas, o en su defecto, a cualquier persona que crea que el futuro puede ser finito. Robert Kunz ha formulado otra paradoja de Benardete, solo que con el tiempo discreto en lugar de continuo, la cual Enric también ha expuesto en su canal secundario. Es el mismo estilo de paradoja, solo que en vez de fraccionar el tiempo más y más, lo que haces es partir de medidas simétricas, por ejemplo meses, días o años. En cualquier caso, como explica Enric, entre los principios de la paradoja de Kunz está el Patchwork Principle. Hay más y Enric solamente expone tres, pero supongo que será por fines didácticos en su canal. Lo que señala a grosso modo es que si tenemos un primer mundo en donde hay un unicornio, por ejemplo, y un segundo mundo en donde hay un dragón, entonces si tenemos un tercer mundo que tenga suficiente espacio para meter al dragón y al unicornio juntos, pues podremos finalmente crear un cuarto mundo en donde tenemos esa región espacial al dragón y al unicornio, y formamos así un mundo en el que todos estos ítems siempre coexistan. Claro está, y esto lo aclara Kunz, siempre que se mantengan sus propiedades métricas y topológicas, sin que uno esté ocupando el lugar del otro y así. Este principio, como señala Enric, tiene su origen en David Lewis, en su libro On the Plurality of Worlds. Y Enric también nos dice que este principio es evidente y que lo tenemos en cuenta en nuestros razonamientos modales, por lo que no se le cuenta negarlo, y que hacerlo puede llevarnos al escepticismo modal. El Patchwork Principle tampoco tiene mucho sentido negarlo, porque realmente es un principio muy básico en nuestros razonamientos modales. Es lo que os decía, si negamos el Patchwork Principle, eso nos lleva a un escepticismo modal total, a ser escéptico de todas las posibilidades, porque entonces no podrías hacer planes, ¿no? No podrías planear ir de A a B y luego a C si nunca has hecho eso y simplemente has ido de A a B un día y otro día distinto has ido de B a C. Por tanto, realmente no conviene negar el Patchwork Principle. El mismo Kunz dice esto cuando, sobre el Patchwork Principle, escribe que gran parte, si no la mayoría de nuestro conocimiento sobre la posibilidad, se basa en el Patchwork Principle, ya que tenemos poco acceso directo a las posibilidades alternativas. En cambio, tenemos que confiar en nuestro conocimiento directo del mundo real. Así es como nos damos la licencia de cortar y pegar y recombinar varias regiones del mundo real en una nueva forma. Yo creo que hay muchas cosas que meditar sobre este principio. Por ejemplo, ¿podríamos tomar infinitas cantidades de sufrimiento y pegarlo en un mundo infinito espacialmente? ¿Sería este mundo posible? ¿Esto no debería preocupar al teísta? A lo mejor sin querer estamos haciéndole el visto bueno al problema del mal modal,
porque este mundo sería un mundo de puro sufrimiento a base de recombinaciones y sin nada que justifique ese sufrimiento. Por lo tanto, Dios no podría existir en ese mundo, al menos no un Dios bueno. Y así como este problema, tengo otros varios. Pero no los detallaré, me limitaré a decir que mi problema más serio con este principio, mi problema real, es que simplemente no lo acepto, y creo que hay otras teorías de la modalidad más intuitivas y a mi parecer mejores que esta. Y específicamente pienso en el actualismo ramificado, que es una visión aristotélica de la modalidad. El actualismo ramificado lo que señala es que los mundos posibles o la modalidad se basa en cómo es este mundo en su totalidad actualmente o en algún punto de su historia, y en base a esto deducimos cómo podría ser. Por ejemplo, si ahora tengo solamente dos dados en mi bolsillo y los voy a lanzar, entonces es posible que salgan 2-6 o que salgan 2-4 o un 4 y un 6. ¿Y por qué es posible esto? Porque, por ejemplo, si tomamos el preciso instante del mundo actual, vemos que es una potencialidad o una disposición o una capacidad o lo que fuera que está en estos dados que tengo ahora en mi bolsillo y que estoy por lanzar. Por ponerlo en términos simples, es posible que salgan 2-6 o 2-4 o un 4 y un 6 o la combinación que fueran con estos dados, debido a que esos resultados son solo una continuación de cómo las cosas actuales ya son. Pero algo que no es posible en cambio es que salgan 3-6, por ejemplo. Esto es así porque no es posible que los dos dados que tengo den tres números. Para eso se requeriría un tercer dado, pero yo actualmente no tengo un tercer dado, por lo tanto es metafísicamente imposible que me salga un tercer número. Graham Opie, quien es uno de los que adhieren a esa teoría de la modalidad, lo formula en los siguientes términos. Los mundos posibles son formas alternativas en las que el mundo actual podría haber ido, o podría ir, o podría ir algún día. Todos los mundos posibles comparten una historia inicial con el mundo real y se ramifican desde el mundo real solo como resultado del azar objetivo. Si hubo un estado inicial del mundo actual, entonces todos los mundos posibles comparten ese estado inicial. Si no hubiera un estado inicial del mundo real, entonces todos los mundos posibles comparten algún segmento inicial infinito con el mundo real, y por lo tanto, dos mundos posibles, cualesquieran, comparten algún segmento inicial infinito entre sí. El mismo Alexander Proust, quien es uno de los desarrolladores de la paradoja Grim Reaper, también defiende esta teoría de la modalidad y lo caracteriza de esta forma. Aunque nunca me deje crecer la barba, es cierto que puedo dejarme crecer la barba porque hay en mí y en el entorno que me rodea algo en virtud de lo cual es posible que me crezca la barba, digamos un poder en los folículos pilosos de mi barbilla para producir pelos junto con la capacidad de abstenerme de afeitarme. El fundamento, según una explicación aristotélica de la proposición de que me es posible tener barba, se encuentra en tales poderes o capacidades. En este caso, lo que señala el actualismo ramificado es que cada mundo posible comparte un segmento inicial con el mundo actual. Con segmento inicial se hace referencia a cualquier punto del mundo actual en su totalidad. Por ejemplo, como las cosas están ahora mismo en su totalidad del mundo, desde mi casa hasta París, otras galaxias y todo en general, siempre tomando de referencia un determinado momento. Y los mundos posibles serían formas en que estos segmentos iniciales podrían continuar. Se parte desde un punto y se ramifica la posibilidad partiendo de ese punto. En el caso de yo con los dados que voy a tirar, el momento inicial sería ese instante en donde voy a tirar los dados. La posibilidad de qué pueda suceder es un poder o disposición de los dados que se dará por azar o por probabilidad. En cambio, el Patchwork Principle no señala esto. Este señala que yo podría en este momento sacar tres números de tres dados distintos, aunque actualmente tengo solamente dos. Simplemente tenemos que copiar un dado más y ponerlo a mi disposición, creando un mundo posible en donde yo tengo un tercer dado. No solo lo dicho, sino que aún más, el Patchwork Principle es completamente falso desde el actualismo ramificado. Como se ha visto, desde el actualismo ramificado yo no puedo tener tres dados. En cambio, desde el Patchwork Principle sí. Por su lado, ¿no parece ser lo más intuitivo este principio de modalidad, más que el Patchwork Principle al menos? Es decir, cuando nos preguntamos qué es posible y qué no, no estamos copiando regiones de un mundo, copiando regiones de las de otro, haciendo un tercer mundo que tenga espacio suficiente para ellos y pegando contrapartes con propiedades isomórficas y topológicas no superpuestas. No, nada de eso. Solamente nos preguntamos cómo podrían ir las cosas partiendo desde algún hecho del mundo actual. Ese es nuestro modo de razonamiento modal, o al menos yo creo que es mucho más intuitivo pensarlo así. Es falso que si rechazamos el Patchwork Principle nos metemos en un escenario de escepticismo modal radical. Simplemente podemos adoptar una teoría de la modalidad distinta y ya está. No defenderé el actualismo ramificado, solamente diré que si uno adopta otra teoría de la modalidad como esta, la cual es defendida por una gran variedad de filósofos como por ejemplo Graham Opie, el mismo Alexander Proust, Alex Malpass o Joe Schmidt,
Entonces, uno se saca de encima el principio de recombinación. Y, dado que se considera este principio como parte del argumento de Kunz, la paradoja Grim Reaper no aplicaría a quien adopta esta otra teoría de la modalidad. Enric ha ido presentando esta paradoja en consonancia a los argumentos que ha ido desarrollando Alexander Proust y Robert Kunz a través de los años en torno al finitismo causal. Mi crítica ha tenido tres ángulos. Primero, mostrar que hay una solución no advertida si es que no se tiene en cuenta la estructura formal de la paradoja, como es el diagnóstico del par insatisfactible, opción que creo que es menos costosa y más prudente. Además que creo que la objeción de la fuerza misteriosa no es procedente ni puede persuadir de ninguna forma a alguien que ya acepta el diagnóstico del par insatisfactible, por lo que no creo que sea un buen contraargumento. Después, creo que con la misma plausibilidad se podría hacer una paradoja de Bernardet aplicada hacia el futuro, lo que creo que es problemático para cualquier teísta. Finalmente, también creo que se puede negar el Patchwork Principle, el cual Kunz lo tiene como uno de los supuestos para formar la paradoja, y es simplemente señalando que hay otras teorías de la modalidad, y el que ya está cometido con estas otras teorías de la modalidad, pues no tiene por qué aceptar el Patchwork Principle. Además, creo que el Patchwork Principle tiene debilidades varias, pero ese es otro tema. En cualquier caso, estas son mis razones centrales para rechazar la paradoja Grim Reaper, y las razones por las cuales creo que la defensa que ha dado Enric, y en general cualquiera de sus proponentes, pues no es exitosa. Creo que ha sido una reflexión interesante, y no tengo mucho más que decir por ahora.